Claro, yo llego a Madrid con 18 años y donde empiezo a trabajar es en la Hanna-Barbera americana, dibujando los Harlem Globetrotters, que era un largometraje que se estaba haciendo desde Madrid también. Y luego posteriormente entro a trabajar en los estudios de Cruz Delgado y José Ramagosa, haciendo Don Quijote de la Mancha. Alemania, Benjamin Blümchen para Canadá, hice la Youth para la serie Babar. Ahí he estado siempre en ese punto de lucha en la animación, ¿no? Que me ha interesado por esta parte mucho. Ahora mismo las historietas que hacemos tanto para El Jueves como para Playboy, como para ilustraciones de todo tipo, yo utilizo la técnica de pastel, porque el pastel, siendo una técnica seca, tiene muchísimas cualidades similares a óleo. Hay una preparación intelectual, por cierto, muy grande de los guionistas europeos y se tiene que reflejar en su historia indudablemente, ¿no? Pero, sin embargo, Chaland tiene otro punto, igual que Serge Leclerc, que son dos, digamos, de la escuela franco-belga, ¿no? Yo sí que recuerdo a Guy, pero me parece un tío más completo, porque cambia mucho de plano y de registro. Y somos muchos los herederos de esa influencia. Franceses, desde Moebius hasta Jean-Claude Messier, que tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente en uno de los Comic Corners que trajimos, o, por ejemplo, Enki Bilal, que también es otro de los grandes maestros aquí en